denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles. En las calles con Jerry Vergés. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Soy Jerry Vergés y en este No Te Calles vamos a preguntarle a las personas si saben qué es el mal del Parkinson. Acompáñenos. Sí, cuando unas personas así tiemblan y no pueden hacer sus pues cosas normales, ¿no? De las personas. Lo mismo, igual sí, no pueden, pues sí, creo que son nerviosas por algo, no sé qué problema tienen, pero igual, son por eso. Sí, gracias. Sí, el Parkinson también, el Parkinson es el temblor que tenemos a determinada edad. Nos pierde la memoria un poco. Sí, y se pierde la memoria, sí, sí, es cierto. Parkinson, el parque, es ese. Escribir o para del, me imagino que es del sistema nervioso que se altera uno, y es de esa, de eso viene la enfermedad del Parkinson, del mal Parkinson. Sí, ahora gracias. Bueno, solo sé que de repente es pérdida de memoria, además de ciertos cambios en el cuerpo que no pueden sostener ciertas cosas. Más bien, eso es lo que sé, así, ciertamente. Pues cuando no tienen control de sus movimientos, que tiemblan mucho, se podría decir. Muchísimas gracias. Sí. Yo, una amiga mía, hace muy querida de muchos años, María, muere de eso, ¿no? Y pues yo la vi que ella andaba conmigo en bicicleta, surfeaba, hacía muchas cosas. Me decía que tenía Parkinson y se le veía en sus movimientos. Es como un tipo de descontrol del cuerpo que tienes. El Parkinson son las personas que sufren de temblores. Sí, igual le puede pasar incluso a una persona joven, según he visto yo. Es cuando pierdes tus habilidades, por así decirlo, y ya te quedas hasta cierto punto tirado, no puedes hacer nada, sin movimiento prácticamente. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la enfermedad del Parkinson es un mal crónico degenerativo que afecta al sistema nervioso. El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.